pues es que no es así. Ni siquiera le dijo ninguna grosería ni nada. Buenas tardes. ¿Qué dice, caballero? Me presento, Ángel García. Te comento desde el inicio. Dígame. Nuestro compañero, que está allá, el señor de la gorrita, está en un plantón ahí permanente igual que nosotros. Ajá. Yo soy Ángel García y estamos exigiendo la libertad de un preso político. Nuestro amigo nos está invitando al plantón que tiene de aquel lado. Queremos que nos hagas favor de abrir este espacio público porque queremos ingresar pacíficamente, respetuosamente. No pueden violentar un artículo constitucional por el libre tránsito. Artículo 11. Otra cosa, con todo respeto, estos espacios son del pueblo. Tenemos que caminar por nuestras plazas, por nuestros parques, por el centro, por el Zócalo, porque son lugares públicos. ¿Por qué está cerrado? Yo quiero que alguien o alguna jerarquía de gobierno nos diga por qué está cerrado. Él es un manifestante igual que nosotros y tenemos derecho a podernos expresar. ¿O cuál es el tema? Yo quiero saberlo. Le explico, caballero. La entrada principal, ahí le dan mayor información. Ok, el caballero se está manifestando. ¿Cómo va a ingresar él? ¿Por aquí? ¿Dónde está manifestando? ¿Cuánto tiempo llevas manifestándote aquí? Tengo 2 años. Puedo enseñarle papeles de sello de gobierno, pero yo traigo un problema muy fuerte. Mi familia la traen amenazada, tipo secuestrada. Yo fui secuestrado por Javier Álvarez del Castillo y Martín Ayala Pulido. Son compadres del Alejandro Encinas, su comadre Leticia Ramírez, la de Correo Mayor, ahí. Hay puro Ramírez ahí en Correo Mayor. Son de Zaguayo, Michoacán, de mi pueblo. Eso hacen con los de su pueblo. Ellos no son de aquí, están desde que estaba Salinas de Gortari aquí. Y se la han llevado a puros secuestros. A mí me secuestraron en las camionetas Ram, doble cabina azules que entran por ahí para abajo. Por allá les quitan nomás las placas y andan levantando gente, cobrando cuotas, mire. Traigo 6 balazos, este brazo ya no me sirve, ya no lo puedo levantar, mire. 6 balazones ya hace 2 años. Todo eso así, de este par de ratas, aquí los tienen en Gobernación, al Martín Ayala Pulido, Javier Álvarez del Castillo Jurídico, compadre de un gran señor Alejandro Encinas, y de doña Pelos, de doña Leticia Ramírez. Tienen 30 años desde que estaba Salinas de Gortari aquí, en puros secuestros. Puedo enseñarle, traigo. ¿Cuánto tiempo llevas en el plantón tú aquí? En enero cumplo 2 años en plantón. Tenía mi plantón yo el año pasado, ahí frente al Zócalo, ahí en la explanada. ¿Qué es lo que estás pidiendo tú al gobierno? Justicia, justicia, porque no se me está haciendo justicia. Hay puro Ramírez en Correo Mayor. Entonces, tenía yo mi plantón aquí en la explanada. De los policías, así como ustedes, trabajan un día sí y un día no. El día que no trabajan, me llegaron de civil con un pantalón azul y una camisa negra con una banderita aquí así, 25 personas. A las 3 de la mañana, policías de civiles, estando yo adentro de las casas de campaña, así era, con navajas. Ya cuando desperté, nomás vi a las navajas brillar así, como pude, me salí por abajo de los pies. Me trajeron sujetado y me plantaron ahí para quitarme de las cámaras de López Obrador. Y voy. No me pasan con los más funcionarios públicos. Me reciben papeles, me dan papeles. Pero ese problema solamente López Obrador me lo puede. Amigos, muy buenas tardes, buenas noches. Ya tenemos 300 personas en vivo y en directo. Oficial, la pregunta con el debido respeto. No sé quién sea usted. No me pareció la forma agresiva y violenta en la que usted llegó. Yo no lo iba a grabar, lo aclaro. Pero cualquier representante de la autoridad que no respeta la ley, se lo digo de frente, se convierte en un delincuente oficial. Nadie debe estar por encima de la ley. No me parece su forma de comportarse con respecto al pueblo. ¿Por qué no nos deja pasar, oficial? Ya le explicó nuestro compañero. Oficial. Caballero, le explico. Explíqueme, por favor. Conforme al artículo 52 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los cuerpos policiales tendrán las siguientes funciones. La de prevención. Aquí se está preveniendo el delito y la usurpación en el área. ¿Cómo se puede decir?
para el bienestar de las personas que están manifestándose allá adentro. A mí no me consta que usted estaba allá adentro. Caballero, caballero, caballero. Hay personas allá adentro que realmente se están manifestando y tenemos los nombres de quienes están allá adentro. Por lo mismo se está restringiendo el acceso. Disculpe, ¿por qué no ingresas por la puerta que es? ¿Por dónde sales y dónde entras? Por aquí. La puerta está aquí, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo? A ver, señor, bueno, se le voy a explicar, bueno, le explico otra vez. Bueno, le apuesto pesos contra tostones a que no hay entrada por allá. Pesos contra tostones. Vaya primero, antes de apostar, vaya. Ahí vivo. Eso, vaya a dar la vuelta, yo lo invito a usted a que vaya y se percate de la situación. Bueno, el caballero... Por aquí, si su entrada es... Porque yo le estoy preguntando, es la primera vez que nosotros venimos, nos está invitando al plantón. Al plantón. Yo le hago la invitación a que usted vaya solo y se dé la vuelta y se percate del... Bueno, por último, el caballero comenta el Código Nacional de Procedimientos Penales. Antes que cualquier código, antes que cualquier cosa, está nuestra Carta Magna, nuestra Constitución, y están violentando una garantía que es al libre tránsito. Artículo 11 de nuestra Constitución. Penal de procedimientos penales dice que toda autoridad se le justifique abuso y determinar sobre la suma ignorancia de la persona es condenable. No es cualquier ser humano, es un semejante y por lo tanto no tienen derecho a coartar el principio de libertad y de manifestación. Andrés Manuel López Obrador ejercía su derecho y aún existen todavía pruebas en Paseo de la Reforma. No es justo, Andrés Manuel, que tus autoridades del Distrito Federal, bajo la dirección de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, sometan a su gente y a sus correligionarios que los llevaron al poder. No nos vamos a callar ni vamos a permitir que sigan juzgando al pueblo de México. No nos provoquen, no nos provoquen, porque ni al ejército mismo nos va a parar. Pues amigos y hermanos, muchísimas gracias a toda la gente que se está... No somos priistas, ni panistas, ni modernistas, señores, por favor. No critiquen, estamos defendiendo una causa justa, pero ningún partido, ningún movimiento, ningún gobierno puede violentar nuestra Constitución. Luchamos por nuestra Constitución, por el hecho de haber sido mexicanos y nacer en esta tierra sagrada. Tenemos derecho y defendemos la resistencia, defendemos nuestras garantías, nuestros derechos constitucionales. Vamos a ingresar del otro lado, voy a cortar el video. No va a haber entrada del otro lado, porque nuestro amigo nos está invitando aquí y él sabe dónde entra y dónde sale. Entonces, aquí nada más nos están dando atolito con el dedo. Pero bueno, amigos y hermanos, no corto el video, vamos a caminar para allá. Sí, no vamos a cortar, vamos a ingresar para allá. Señorita, merecen todo nuestro respeto. Porque son damas, tenemos madres, tenemos gracias, hermanas, pero la conducción del caballero, con todo respeto, somos caballeros, flaco, no te debes de conducir así, no debes de llegar con esa agresividad, porque si nosotros hubiéramos llegado y hubiéramos aventado, a ti no te hubiera parecido que yo hubiera llegado agresivo y las hubiera aventado. Eso es prepotencia, de verdad, hermano, con mucho respeto te lo digo. Tienes familia, tienes hijos, igual que yo, luchamos, porque los políticos, de verdad te lo digo, los políticos andan a toda madre gastándose el dinero del erario público, mientras nosotros aquí nos estamos peleando, flaco. Tus hijos y mis hijos estudian en escuelas públicas. Tus hijos y mis hijos comen frijoles y huevo todos los días. Discúlpame que hable así. Tus hijos y mis hijos van al IMSS y al ISSSTE. Y si no, al pinche Seguro Popular, donde ni medicamentos hay y se nos mueren nuestros hijos. Yo nomás se los dejo de conciencia, con todo respeto, señores. Si te das cuenta que solamente hay dos bandos y que estás defendiendo a la oligarquía y a la burguesía y que estás poniendo tus armas en contra del pueblo. Y aparte somos sus... Así es, vamos para allá de pesado. Amigos y hermanos, vamos a caminar del otro lado para que vean que no hay entrada. Queremos entrevistar a nuestro camarada, nos invita a su plantón y pues vemos que no podemos ingresar porque nos impiden de este lado. Del otro lado no va a haber lugar, no va a haber espacio para poder ingresar.
Por aquí no se puede. ¿Por acá? No, por ahí no. Ya quiero invadir el metro. Claro que sí, las personas que quieran pertenecer al movimiento. Que quieran pertenecer al movimiento, les voy a dar mi número de teléfono. Apúntenlo, por favor, es 55 35 81 27 67. 55 35 81 27 67. Así es, muy prepotente el oficial. Cuando llegamos había dos oficiales, si hubiéramos sido groseros le hubiéramos aventado las vallas que tenían ahí, las quitamos, pero yo creo que hemos aprendido mucho a respetar. A lo mejor el respeto lo confunden con pendejez, pero no somos pendejos. Yo traigo una carpeta, quiero que recuerden que traigo una carpeta de investigación y lo que están buscando es una provocación para poderme recluir a mí en algún reclusorio o en algún lugar así. Por eso es que hemos estado a la altura, hemos sido muy respetuosos, pero esta forma de ser pues nos convierte en pendejos, cosa que no somos, amigos. Esperemos que sí tengamos una buena respuesta de este lado para poder ingresar. ¿De dónde lado, de qué lado entras, de este o del otro? De aquel lado entro. Entro ya por aquel lado, pero está todo cerrado, mira. Sí. Pásense, pásense, pásense. Ay, si hay paso por aquí, miren. Nos equivocamos, que no manches este cabrón. No, apenas salió, estaba cerrado. Oye, hermano, pues si no. Oye, pero no, ahora sí. Dale, pásale, pásale. Mira, hasta tiene baño. Aquí vamos a venir al baño privado también nosotros. ¿Cuál de los dos? Este es uno y ese es otro, hermano. ¿Cuál es el tuyo? Este nomás que estaba una señora aquí acompañándome en aquella, pero se fue para Michoacán. Y pero por allá no puedes entrar porque ¿cómo vas a brincar las vallas? No, apenas ahorita abrieron para allá, pero diario estaba cerrado así como ven ahí con alambrones, mire. Entonces, ¿cómo pasas para allá? ¿Cómo pasas para allá? Por acá sí. Por acá sí, entro ahí, por ahí. A ver, vamos. Amigos y hermanos, cuídense mucho, si pudimos entrar. Se me hace que este chavo está como que tronado, está como deschavetado. Le gira la canica. Le gira la canica o no sé qué le sucede. A ver, vamos a ver qué es lo que sucede de este lado. Ya quiero cortar el video, no me gusta hacer videos tan largos. Le mando un saludo a la raíz de la resistencia. Ah, ¿por aquí entras? ¿Y de allá cómo? Enséñame todo. Por acá, aire. Ey, no, esa es otra vez para acá. ¿Esa no es? No. Hay otro allá, ¿verdad? Otro plantón de aquí. Ah, ese plantón es el de allá. Es el de Chiapas. Okay. ¿El tuyo cuál es? El de aquel lado. Por fin. Es el de aquel lado, pero por aquí salgo, por ahí sí. Ok. Bueno, pues métenos a tu... Métenos a tu guarida, dile. Sí, sí, sí. Amigos y hermanos, muchísimas gracias por estar al pendiente. Ya ingresamos al plantón de aquí de nuestro amigo. Lleva prácticamente 2 años. Y sí, ingresamos. ¿De quién es este baño, hermano? Pues aquí nos lo trajeron, no sé. ¿Quién te lo trajo? Pues llegó una camioneta aquí, nos los dejó ya cuando nos instalaron para acá, cuando nos rompió las casas de campaña allá del Zócalo. Ya nos tenían preparado aquí así para quitarnos de las cámaras de López Obrador, porque son funcionarios públicos. Dice que lo tienes bien limpio el baño, a ver, déjame ingresar a ver si es cierto. Bien limpiecito, ¿eh? Ya le ganaba. No tan limpio, mejor luego nos vemos. Muchas gracias, que tengan bonita noche. Saludos a todos, amigos y hermanos.